Estamos de regreso en Mirá Canal U, como lo hacemos cada día a partir de las 10 de la noche, cada nochecita podemos decir. Y si voy comandando, ¿sigo comandando el barco? Como dijo, lo que usted quiera. Por supuesto, lo bueno. Que usted diga. O alguna vez dijimos lo contrario entonces, en este espacio. Entonces vamos a charlar con Raúl, ¿te parece? En primera persona. A ver, contale a Raúl de qué se trata. Bueno, para conocerte un poco, de algún modo hemos estado hablando con vos, Raúl. Venís también con, te presentaba recién como vicedecano electo, que a partir del 1 de agosto, junto con Patricia Altamirano, se van a hacer cargo del decanato de la facultad, pero tenés una historia, nos contabas que te recibiste o que ingresaste a la universidad en la década del 80. Bueno, contanos un poco 84. Cómo ha sido tu contacto con la universidad y para llegar a donde estás hoy. Yo tuve la suerte la casualidad de llegar a la universidad en el año 1984, ingresar como ingresante, y hacer el último examen de ingreso que se hizo, que era con el modelo de la dictadura, que era un modelo de exclusión, un modelo de ingresos restrictivo, muy restrictivo. En la Facultad de Psicología ingresaban 80 personas, nada más, y se rendía un examen en su momento de Historia y Filosofía, para ingresar, porque era una carrera que estaba al interior de la Facultad de Filosofía. Entonces formé parte de esa generación que llegó al año, casi en el año inmediato que se recuperó la democracia, salida de la dictadura del gobierno de Raúl Alfonsín. Y en ese momento del proceso formé parte, obviamente, de las comisiones de ingresantes que bregábamos por el ingreso irrestricto. Debuté televisivamente, porque como delegado de los ingresantes en este canal fuimos invitados a un debate con los decanos de ese momento, que eran decanos normalizadores que había dejado la dictadura. Y formemos, como general. O sea, desde el inicio tenés una historia de militancia, digamos. Sí, yo en realidad mi militancia comienza hacia finales de la dictadura en una organización política de izquierda, en condiciones de clandestinidad, y muy joven, por cierto, y a partir de ahí, ya cuando llego a la universidad, ya era un militante de un par de años, claro, de más de 2 años en política, y viviendo esa primavera democrática que era, de repente, la política volvía a estar no solo en el centro de la escena, sino en toda la vida. Entonces nos tocó como generación una agenda que la historia nos puso, que tuvo que ver primero con la recuperación de los centros de estudiantes, recuperar los centros de estudiantes y la participación en el cogobierno, que era algo que había estado negado durante la dictadura. Eso significó un proceso que terminó con el primer rector puesto por los estudiantes, que era el arquitecto Révora, que es vivido como una gran conquista estudiantil y democrática. Y también nos tocó una tarea que tampoco elegimos, pero que fue parte de que signó nuestra vida política, que fue la justicia para el genocidio, digamos. El inicio del 84 es también el inicio de la discusión de qué hacer con los crímenes de la dictadura, y un año después estábamos en los juicios a las juntas militares, que fue un hecho político para mí muy significativo y también una conquista importante de la cual después se retrocedió, después se avanzó y bueno, hemos llegado hoy día a un cierto grado de conquista en relación a lograr el juicio y castigo a los genocidas de nuestro pueblo. Entonces bueno, fue ingresar a esa universidad, a una universidad que bullía, que explotaba, claro, que además explotaba en términos demográficos, porque ese año conquistamos el ingreso irrestricto, ingresamos todos. Entonces eran facultades que ni siquiera podían albergarnos de la cantidad que éramos, con docentes que también se acomodaban y como podían a esa masividad, a contenernos. Y es así que nosotros en 2 años, yo ingresé en el 84, en 2 años estábamos reformando el plan de estudio de la facultad. El plan de estudio que tenemos en nuestra facultad es plan 86. O sea que fuimos protagonistas como dirigentes estudiantiles de esa reforma, de ese plan de estudio. Y bueno, y espero ahora, nuestro objetivo como en esta gestión es reformar nuevamente el plan de estudio actual de la Facultad de Psicología, que debe ser ayornado, actualizado, producto de que, bueno, han pasado muchas cosas en todos estos años, entre otras las cuales está la perspectiva de género, que debe ser incorporada, claro, a transversalmente a los planes de estudio, que, bueno, la ley de salud mental, que también ha sido una conquista. Digamos, yo cuando ingresé a la facultad te decía, el psicólogo era alguien que trabajaba de manera privada en la clínica, que todavía no tenía, se consideraba un auxiliar de la medicina en los hospitales,
y donde el modelo de salud mental que se conocía era el modelo psiquiátrico manicomial, digamos. Entonces, sí, todo sí. Eso, para bien, ha cambiado, pero hay que actualizarlo. Entonces, fue ese momento, esa década del 80, maravillosa desde mi perspectiva. Claro, ¿no? Claro. Pero creo que objetivamente lo fue, por todo lo que se puso en marcha, por todo lo que se puso en juego, digamos, desde ese momento no se ha interrumpido más los periodos democráticos. Y además hubo que salir a defender la democracia. Así es, ahí en el año 87, todavía yo como estudiante, yo me recibo en el 88. Me recibí muy, muy rápido, también ese entusiasmo me daba también para estudiar mucho. Y en el 87, en Semana Santa del 87, nos tocó salir a defender un intento, una sonada de un grupo de militares carapintadas y que, bueno, la respuesta también fue conmovedoramente masiva. Realmente yo recuerdo haber participado en movilizaciones muy, muy, muy grandes con una definición categórica, nunca más, ese nunca más que nos llega hasta el día de hoy. Bueno, eso lo vimos en las calles y tomar conciencia de que era muy difícil que volviera a haber una dictadura. O sea, pues fue esa sensación de que iba a ser muy difícil que lo hubiera. Y estar, esto de sentir que uno está protagonizando momentos que de una manera u otra son históricos, ¿no? Esto que también dice la Reforma Universitaria en su manifiesto liminar, esto, estamos pisando una revolución, decimos. Nosotros a nuestra manera vivimos durante la década del 80, pisamos un proceso que fue histórico y que ha marcado, asignado a nuestro país, hasta el día de hoy, digamos, el cogobierno universitario. Falta muchísimo, por supuesto, pero la participación estudiantil, repensar los planes de estudio, todo eso fue parte de esa década, ¿no? Tal cual. Y en cuanto a gestión, recién algo mencionaste, Raúl, el tema de cambiar el plan de estudios, ese es uno de los desafíos más importantes. ¿Es la primera vez que estás como gestionando, digamos, sí, el decanato? Sí, yo he sido consejero por los docentes en varias oportunidades. He sido secretario general del gremio de docentes universitarios en dos oportunidades, de la DIUC he sido secretario general, y es la primera que estoy en gestión universitaria, sí, es la primera vez. Fue un proceso. Nosotros venía participando en espacios políticos diversos y bueno, mis compañeros, fundamentalmente mis compañeros docentes, me propusieron para este lugar y es la primera vez. Sí, tenemos muchas propuestas e intenciones. La primera es cambiar el plan de estudio, creo que es una necesidad compartida, creo, por toda la comunidad de psicología, pero también en ese cambio pensar la incorporación de marcas de época, género, salud mental, o sea, una psicología que esté a la altura de la época, pero también cambiar las formas de enseñar y aprender. Nosotros tenemos un modelo de enseñanza-aprendizaje muy clásico, desde una enseñanza netamente áulica, teórica, y hay que empezar. Nosotros, nuestra idea es poder hacer que los psicólogos se formen muy ligados a la práctica concreta, desde los primeros años, y transformar también las formas de gestión universitaria. El cogobierno, una conquista que viene desde el 18, es hoy, ya no digo anacrónico, pero tiene que ser repensado y profundizado. Las formas de gestionar y tomar decisiones también queremos cambiarlas y hacer la experiencia con el plan de estudio, que sea un plan de estudio construido desde abajo, en consulta permanente, en elaboraciones colectivas. Es parte de lo que un poco queremos hacer. Bueno, ahí está, planteado entonces el desafío que a partir del 1 de agosto te va a tocar en el caso puntual de psicología junto con Patricia Altamirano para intentar llevar adelante en la gestión de 3 años. Nosotros estamos llegando ya al final, nos queda siempre con muchas ganas de seguir conversando y más con nuestro invitado de cada noche, pero llega el momento de otra pausa, así que no se vayan porque ya venimos con los minutos finales de Mira Canal 1.